Bienvenidos a otro capítulo más de Soyateando. Yeah, baby. ¿Qué? Señores, síganos en las redes sociales como Soyateando. Soyateando en Instagram, Soyateando en TikTok. Y luego que termine allá, venga aquí, suscríbase, activa la campanita, comente y den like, claro, porque eso nos ayuda a seguir growing. Creciendo, señores. Y en el día de hoy vamos a reaccionar a una agrupación épica. Tal vez mucha gente de esta generación, a lo mejor no los conocen, pero ¿qué me importa a mí? O sea, dime. Claro. Sí, a lo mejor no lo conocen, son pero son demasiado duros. Lo mejor, ¿eh? No hay que ser lo más, no hay que ser lo duro. Son ejemplos, señores. O sea, este grupo se llama Boyz II Men. ¡Ay! Yeah, y el que lo conoce ya se engranojó. Y el que no lo conoce, sepa que si usted ve que muchos de los grupos que existen hoy son gracias a este. Así es, así es. Sí, porque tú dices, los Beatles, que sí, que... Pero en cuanto al R&B, al soul, o sea, uh-huh. estos grupo a voces, llegaron, de cuatro, grupo, cuarteto a voces, y también quinteto. Take Six, también son muy duros, uh-huh. también. Pero estos se comercializaron un poquito más, se hicieron un poquito más famosos. Y de verdad, señores, hasta hicieron un álbum en español. Sí, y los ayudó mucho que Michael Jackson, desde que los escuchó, les gustó. Y los invitó a ellos a varios conciertos que él hizo. Le abrían algunos conciertos a Michael y llegaron a cantar con él, porque Michael era enfermo con Boyz II Men, ya ustedes saben. Cualquiera enfermo con Boyz II Men, señores. Claro, loco. Aquí se inventaron los melismas duros. ¡Ay! Aquí se abren las aguas cuando se habla de melisma. Sí. Melisma y flow, feeling, señor. Ese feeling, lleva esa cadencia, esos tiempos. Ese llanto en la voz cuando canta, voz, loco, demasiado pero vamos duro. A escuchar. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Si ya después quieren que volvamos a reaccionar, ya en vivo o cualquier presentación que ustedes conozcan de Boyz II Men, nos los ponen por ahí abajo y nos dejan sus comentarios. Vamos allá. Vamos acá. Excuse me. Hey. Oh my I know God. We just met. Hey. Ya rompió y está hablando nada más. Hey, baby. Sitting here. Wey, arrancó bajito la vaina. Arrancó el sí, bajo. Sí, arrancó el bajo. Wey. Vamos. The drink in my hand. Your presence I can't ignore. Bárbaro. I must admit I like. Sí. Empezamos. Siente, ¿verdad? Ustedes sienten como la vibra. El como feeling, la vaina. Que todo va a romper. Va, sí, sí. Se dirige a un camino de rompedera. Ay, bobo. Vamos allá. Oye, señores, voz soplada al principito cuando estaba comenzando, después metió un chin de twang, hubo un falsetico ahí, y todo en un segundito como que él está hablando así normal. Ya va todo, chile. Ya va todo. Ya él tiró un millón de cosas ahí en un ratitico. Ahí hay un libro de canto. Sí. Y mira que él no es de mi favorito. De ellos, no. ¿Eh? Uh-huh. No. Él es como el más tranquilo para mí. Sí, sí. Bueno, claro. Y el bajo sobresale porque el bajo. Sí, es el bajo. Pero entre los tres, él es el tercero. Entre los tres que no hacen bajo, uh-huh. él es el tercero. Sí, sí, él es como el hermano del medio, que como que nadie lo nota. El grande, el chiquito, el del medio. No, tú ni lo conoces. pero va duro. No, pero va duro, va a seguir. Bien. Yo ustedes saben. Claro que con el del medio. Habla ahora, el del Manuel. Medio. El del medio siempre el mejor. Oíste ese flip. Ah, tú eres el del medio. Sí. Mi hermano, yo te conozco. ¿Tú eres el del medio? Vamos a seguir. El medio no más chiquita que tú. Maravilla. Yo lo estoy oyendo todavía en mi mente, okay. Créeme. Yo le di a pausa. Sí, como yo estoy escuchando, señores, ustedes vieron esa. No, yo subí esto. Ustedes vieron sí, esa salmonía. Gracias, loco. Loco. Ustedes vieron esa salmonía. Ahí no hay nadie. Hasta donde pude. Dije que no, que yo voy a repetir esta voz. No, ahí hay cuatro voces. Sí. Cuatro. Vamos allá. Sí, viene. Eso. Oye. Pero no, las armonías de Boyz II Men, señores, son
igual, envidiables. De su tiempo, son de los... Ellos y Texas son de los grupos como icónicos a la hora de la parte de las armonías. Aparte de que tienen voces excelentes como solistas. Uh-huh. Armónicamente son lo más. El final. El final. Vamos allá. Se está volviendo loco. Sí. Y mira, que yo siento que ellos no fueron apreciados como debieron en su tiempo. Porque aunque es cierto que ellos tuvieron loco, o tienen pero... su fama y vaina, yo siento que fue poca para la que ellos... Sí, yo siento que merecían... Sí. Al sol de hoy merecen más respeto lo que es Boyz II Men. Sí, porque entre los cantantes famosos, esos cantantes famosos sí lo tienen como el final, los cantantes. Luis Fonsi cantó en estos días con Guania, que es uno de los ¿cómo se llaman? De los integrantes. De Boyz II Men. Y estaba, era como con un fan así. Y que se me dio el sueño de cantar con Mario. No, y eso, que ahí ya él no estaba tan así, porque él ya tenía, tú sabes, en su cabeza lo de Despacito, ya él sabe que fue insoportable. Sí. Pero él tiene una foto. ¿Qué fue insoportable? Sí, él tiene una foto hace mucho, cuando Palabra del Silencio, yo creo que era. Bueno, sí, tenía el mismo corte. Que Fonsi está en el medio de esa gente, así, mira, nervioso, como... Como nosotros en la foto de Fonsi. Como nosotros cuando estábamos con él. Y no solamente ellos, o sea, Backstreet Boys... Era loco con ellos. NSYNC era loco con ellos. Que en esa canción, o sea, donde estaba... O sea, boy band que de ese tiempo nacieron gracias a Boyz II Men, o tenían una gran influencia de Boyz II Men. Para que sepa. Porque se siente que le metían siempre su... ¡Yeah! Señores, todo eso de CNCO, BTS, toda esa vaina, le debe un fragmento de existir a Boyz II Men. Estos son los abuelos. No los papás, no los abuelos. Los abuelos. Que va más allá, ya te sabes. Así que... El fin ahí. Poco de historia con Soya Tian. Ese es Sean, ¿es que se llama? Sean, sí, o como Sean, uno Sean, le dice, Sean, el flaco. Sean. De Boyz II Men. Tiene, loco, uno melisma en su rango vocal. Sí. Porque, ¿sabes? Sí, Wania es un animal que los hace por allá arriba. Pero los que tiene ahí, loco, son un escalón tras otro. Loco, él también hace muchos cambios de natural falsete constantes. O sea, sí. Él se mantiene como fluctuando en eso, y eso es difícil. Sin, hace bien y bonito. Sin esa desconexión fea que a veces hay. Él conecta su voz natural y el falsete como que si fuera la misma voz natural ascendiendo. Exacto. Porque el falsete, cuando uno pasa de uno a otro, se siente como una desconexión. Uh-huh. Pero ese paro lo tiene tan dominado que él pasa y hace los rejuegos entre falsete y voz natural y tú ni cuenta te das. Para su boca. Okay. ¿Debo decir algo? Vamos a seguir. Viene. I know this hand. It's the same hand. Hey. One of them in the same hand. When you're having my son, I don't mean to sound so bold and forward, but I thank you in Lo voy a volver un ching, porque... Mierda, loco. Mira, está pariendo. Sí, loco. Antes de. Lo que yo iba a decir ahorita era que cada vez que yo canto canciones de ellos, tú sabes que uno hace el esfuerzo de que por hacerlo melisma de alguien. Lo de Sean, yo no. Yo hago... Tú se lo tumba eso. Yo hago otro. Sí, yo otro. Que sea bonito, otro. Pero yo hago otro. Yo soy original, yo hago lo mío. No, es que yo soy original. Mentira. Sí. Es que no hay forma. Es que lío, señores. Así se melisma esos tíos. Es difícil. Vamos a ver de nuevo, señores, este pedacito. Oye, no, pero esta reacción va a salir eléctrica. Siguiendo eso mismo que dijo Emmanuel, nosotros lo escuchábamos a ellos, y mientras estábamos que en los camerinos allá en Bávaro o comiendo lo que sea, era intentando hacer los rejuegos. Intentando. Y nos curaba.
Y no, y practicándolo una y otra y otra y otra y otra para que saliera. El 5% del rejuego completo que ellos hacían. Porque ellos no hacen solamente un melismita. Es que ellos lo alargan demasiado, loco. Otro lo unen. Lo alarga. Y no son repetitivos como algunos son ahora. Son cambios que tu cerebro no asimila. Son cambios eternos. Tu cerebro no lo asimila. Claro, por más que tú quieres sacarlo, tú dices... Pero si creen que han visto todo, quédense ahí. Tranquilo. Sigan viendo. En la parada, David. Arroyen ahí. El pipo. Bien. Señores, pongan atención al bajo. La boquita siente el bajo. Loco, eso está grave, ¿no? Si ustedes se fijan, señores, ellos son cuatro. Hay uno que no ha abierto la boca. Le está cayendo el kiwi del cielo. O sea, que no ha abierto. ¡Ay, sí! Hay uno que no ha abierto la boca. Espérense. No se vayan, está bien. Ustedes sienten que está como un ching aburrido todavía. ¡Ay! Espérense. Sientan el mambo. Le cayó la cepa. ¡Ay, que fue el poder! ¡Ay, ay, el poder! ¡Ay, ay, el po- ay, ay! ¡Mírale la cara ya! ¡Ay! ¡Mírale la cara! ¡Mira, lo está diciendo! ¡Pero lo está pensando, pico, ¿no? ¡Se los lleva! ¡Ay, señores! ¡Ahora es! Bueno. ¡Huye, huye! Bueno, espérate. ¡Ay, ay, ay! Shh, vamos, déjame calmarme. Señores, para escucharlo bien. Uno de mis cantantes favoritos. Vamos. Sí, vamos. Bien. Y empezó. Para que vayan cogiendo. O sea, adelante. Esa fue como la entrada. Esa es la entrada. Y adelante. Sigan viendo. Came back through time to tell you thank you. You're as beautiful then as you are now. It's a beautiful time. Loco. Dale. Oh, man. Si ustedes se fijan, nosotros cuando escuchamos algo que nos emociona, ¿qué hacemos? Repetilo. Lo repetimos. Pero y hoy lo repetimos. Señores. No, porque no me la sé. Pero también, aparte de los melismas, porque eso es muy importante decirlo, son unos timbres en la voz agradable. Especiales también. O sea, el timbre de voz de él. Yo he escuchado mucho Moreno, ok. Mete mano durísimo en sol, muy duro. Pero a mí me encanta el timbre de él. Porque sí. hay una combinación como de dulzura, de feeling. Potencia. Como de todo. Y potencia, como todo junto al mismo tiempo. Es que él lo llora. Todo en un paquete. Esos rugosos riffs, él lo llora, loco. Entonces no es fácil aguantar. Bueno, vamos a seguir. In the mirror, Ok, lo devuelvo un ching. Sí, claro, okay. Obvio. Pero, obvio. Pero no. Tú me perdón, conoces. Público, es por ustedes, para que se den cuenta bien. Pasa. Es por ustedes. ¿Estás loco? ¿Qué Dimash de qué? Pero tú te estás volviendo loco, Que Dimash es el mejor cantante del mundo, pero tú te estás volviendo loco, No, no. Ah, pues tú no has oído cantante, No, sí. Dale para atrás otra vez. Perdón. Y eso está... Atrás. Le voy para atrás. Y para mí hace mucho que, o sea, dentro de mi top, yo siempre he dicho que Wania debería estar, aunque sea, en el top de lo más duro. Cantante. A nivel mundial. Sí, obvio. Por lo que yo digo, no solo por los melismas. Hay gente que son rotísimos, como te dije, haciendo melismas. Uh-huh. Pero es que el pana tiene como demasiados elementos en su voz que lo hacen demasiado especial como cantante, loco. Y no los y no los repite. ¡Tú te estás volviendo loco, Oye. Y es tienen que oír más cantante. Mira la vaina, te cupió el vaina ese. Fue la vaina de arriba. Ajá. Ay, padre. Tienen que oír más cantante como este. Para que me digan quién es el mejor cantante del mundo. Antes, si usted no hubiera oído ese cantante. Bueno. Usted no me puede estar hablando a mí de que es el mejor cantante del más mundo. Más cantante como ese, tal cual como dijo Manuel, está difícil, pero búsquelo. Está incómodo, loco. Búsquelo. Más cantante como ese. Y Joshua.
Joshua Leather. Es una vaina. Sí, esas bestia. Son la clase de cosas que dice Fabling. Joshua hace unos rejuegos bacanísimos. Pero entonces Wani acompaña todo también. Ese rejuego con. Es que él lo interpreta, los rejuegos. ¿Cómo se hace eso? O sea, él agarra, lo interpreta y lo llora. Y las partes lineales de la canción, se oyen como dulce, bonito, y tiene algo, su voz tiene algo más allá. No, el pana tiene problemas. Y para lo que digan, dije que, pero no canta alto. No, ajá, eso está altísimo. Eso está alto y difícil. Y hay más canciones que ustedes quieren, se la traemos. Para no, que... y eso está alto y está comprimido, no está... No, eso está comprimido y haciendo ruido, bailando entre notas. Esa, esa es la voz que Dimash tiene, ¿cómo se dice? La que yo dije, el talón de Aquiles. Ajá, la voz de él. La voz así, porque Dimash es duro haciendo falsete y whistle voice. Whistle, sí. Pero en esa voz, que es la full voice, la difícil. Esa la domina como sin nada. Y Dimash tiene problema ahí porque se le quiebra ahí. Y ese pana... Hoy en día, yo creo que te lo escuchen cantando no, hoy. No, tranquilo, no lo escuchen. Esperen que nosotros vamos hagamos... Vamos a resonar para hoy, cantando hoy, para que ustedes vean. Sí. En su Instagram, así con un celular de frente, que tampoco es que tiene nada de efecto. Sí. Para que ustedes vean que lo que viene. Usted está preparado para esto, señores. No, o sea, Emmanuel dijo de que no, que eso. Cuando ellos, el que piense que eso no está alto, lo reto ahora. Sí. Usted, dear, que canta. Y sí, dice que eso no está alto. Le invito a que lo intente justo ahora. Yo se lo dije a los muchachos cuando empezamos, es que esto no va a ser una reacción, esto es otra cosa, esto tiene otro nombre. Vamos a seguir. ¿Viste cómo está? Llora. Eso es también que cada palabra, como llora. Seguimos. Está oyendo ese, ay, o sea, ese lloré, como loco, comprimido, oye, es que no, como no. Dice Fabling, porque es que hay muchos que van a decir, es que ustedes con los rejuegos, no es solo eso, señores. No, no es nada más los rejuegos. Es la voz de él. Dice, no es solo, como que eso es fácil. No, sino diciéndolo para ellos, porque la gente ahorita nada más comenta que ustedes lo rogó. O sea, eso es más difícil que hacer notas agudas. Y no obstante, él lo está haciendo. Qué difícil. Exactamente. Y no está haciendo una nota. Está interpretando durísimo. Y no está haciendo una nota aguda como, por ejemplo, Cristian Castro, que hace notas agudas, pero él la hace abierta, o sea, full, como de playa. Con una colocación diferente. Ahora, esto es full voice y está comprimido. Eso es extremadamente difícil. Y una cosa es tú hacerla y llegarla y dejar una nota pisada. Así. Pero engancharle el rejuego. Melisma. Sin perder la interpretación. O sea, escucharte como dentro de la canción también, que es muy importante, señores. Eso es más difícil y para mí más impresionante que tener un rango de Tesai. Son demasiados elementos. Hay que seguir resonando. Oye, ¿El deal? No. Que eso es verdad. Él sabe no es loco. Él no se come su moco. Es verdad. No, yo no soy loco. No, pero en verdad... ¿Sabe comer su moco? En verdad... Bueno, está bien, no vamos a hablar porque hay otro video que no entendí porque no lo pude escuchar. Okay. Ustedes me lo voy a explicar. Seguimos. Ok. Pero ¿y cuándo que te mire? Di que Dimash. Loco, ponlo de nuevo. Ese, señor. Dios ese. Mío. Yo me acuerdo como hoy. Nosotros antes de acotarnos. Ay. A ver. Y sale ahí. Sí. Y sale como un año. Thank you in advance. Oh,
Wow. Señores, hay que seguir reaccionando a Boyz II Men y hay que seguir. Nosotros en este canal tenemos el compromiso de hacer entender a mucha gente. Soy ya tu main, se va a llamar esto de ahora. Que Wania es uno de los mejores cantantes del mundo. Ok. El grupo es como que el grupo, el mejor grupo a nivel de grupal. Nuevamente pero desbloqueada Wania, para Wania, señores, hay que reconocerlo como uno de los mejores cantantes Wania del mundo. Es su último cantante. Sí, Wania. Hay es... otras canciones por ahí, mira, lo que he rendido ante ti. A mí me va bien. En español. A mí me va bien. Esas son finales, todas loco. Son en español. Rendido ante ti, que tiene un reloj diferente. Muy bien. Bien. No me des spoiler, no me des spoiler. Espera. Y rendido ante ti. Todo eso que él está haciendo con la mano, eso solo rejuego. Sí, pero a esa velocidad. Yo lo hice todito, pero fue la nota. Con la mano. Con la mano yo lo hago. Señores. No se fijen en lo que él hizo con la boca, es lo de la mano. Lo de la mano, yo aplico. Sí, obvio. No, señores. Algo muy importante. Yo quiero que el que haya llegado hasta este momento del video nos diga qué vende raro en alguien de los tres, en uno de los tres. Sí. Pone abajo en comentarios. Y también reto a alguien a que me haga esa melismita del final que hizo Wania. ¿Qué es? Y me manda un videito por Instagram y lo vamos a postear si está bien. ¡Ay, si está buena! Mal, no. Me encantó. Lo rompió, me encantó. Lo hizo. Ese si rejueguito. Ese rejueguito del final, ese melisma del final. ¿Lo voy a poner de nuevo? Sí. Vamos a poner. Grábense. ¿Pero sabes quién y envínalo por Instagram. Que grabarlo todo, grábalo. Principalmente lo que, no, lo que siempre están criticando, los que saben mucho de música. Supongo que también saben cantar. Yo sé lo que nos aman también, yo sé que saben mucho cantar. Pero yo digo, esos que nos odian, que siempre están opinando de que nosotros no sabemos. Ya que ustedes saben más, suben un videito y lo vamos a postear en Instagram y vamos a decir, es verdad, ustedes son duros. Sí, haciendo este melisma. Bien. Ahí viene este. Y no se pueden quejar porque está descifrable. Ese melisma tiene melisma detrás de los melismas escondidos. Porque no, hay una parte que él a veces pareciera como que está lineal. Y mentira, hay como tres ahí ocultos. Sí, oculto, porque las notas están ahí, pero ahora bien, a eso hay que agregarle el feeling. ¿Tú me entiendes? Y cuando tú matizas así de repente, que lo saca de nuevo. Pero no vamos a ser tan exigente. El que por lo menos haga la nota. Mire, y. Con un chin de feeling. Yo sé que nosotros tenemos aquí candadazo, que yo sé que lo pueden hacer. Así que motívense, ánimo. Y esto fue la reacción a Boyz II Men, el mejor grupo. Boy band de la historia. Con el mejor cantante de integrante. Mejor que Dimash. ¿A quién? ¡Soyateando!